Así se ve hoy la ampliación de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183. Su avance es del 63% y cuenta con un atraso del 7%. Sin embargo, no será entregada en su plazo contractual, dejando la inversión de 75 mil millones de pesos otra vez con nuevas esperas. Se les pide que de favor terminar todo complementariamente, de tener su compromiso con la obra, de que sus trabajadores pues puedan cumplir sus labores como es, y eso va de parte mucho también de los ingenieros que dan las órdenes para poder ellos laborar. La fecha de finalización de la ampliación de la avenida Boyacá estaba para el 26 de julio de este año, fecha que se había prorrogado desde el año pasado, pues estaba para entrega de julio de 2023. Nuevamente se incumplió y parece que tanto conductores como habitantes de esta zona de la ciudad tendrán que esperar sentados. La veeduría distrital ya había alertado en 2023 del incumplimiento de la obra. Sin embargo, se reprogramó para este año y aún así se incumplieron los acuerdos. Hacemos nuevamente un llamado al IDU para que redunde en los esfuerzos necesarios, para que por favor podamos terminar en el menor tiempo posible estas obras. Ya van a tener una nueva prórroga, lo cual significa que en menos de 6-8 meses dichas obras no estarán terminadas. El director del IDU también se pronunció sobre lo que está ocurriendo. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo planes de contingencia, tratando de que los contratistas se pongan al día. Primero hacemos eso, toda la garantía para el contratista. Si el contratista no cumple, pues procedemos a los temas administrativos. Lo que está claro es que la comunidad no quiere más esperas, y más en esta obra que promete ser clave para la movilidad de Bogotá. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.